Bueno, muy bien, hablábamos de que la ley de inversión extranjera en el capítulo 2, en su glosario, con un pequeño truco técnico, elimina a todos los cubanos que viven dentro de la isla como potenciales empresarios, ¿no? Porque dice que tiene que ser un inversionista nacional, tiene que ser una persona jurídica, no una persona como tal. Sí, eso claramente es una falta de derechos de los cubanos adentro, que incluso los cubanos afuera tendrían más derechos que los cubanos que viven adentro. Y además adiciona tanto costo administrativo que los pequeños inversores no pueden ni siquiera pensar en invertir en Cuba. Hablo de pequeños inversores, de alguien que pueda tener $100,000 o $10,000 para invertir en una empresa familiar. En una empresa familiar de cualquier, que representan incluso hasta el 80% de la mayoría de las empresas en muchos países. Tú me decías que el gobierno cubano tiene, que se puede encontrar incluso en internet, una carta de oportunidades de inversión extranjera, que son las áreas en que ellos prefieren que se invierta, ¿no? Sí, digamos que son las áreas estratégicas, que ellos consideran que son estratégicas y que son más atractivas para la inversión extranjera. Pero con respecto a la persona jurídica, creo que es necesario aclarar algo. Es ley de inversión extranjera. Extranjera. O sea, quien invierte son extranjeros. No creo que sea muy lógico que sean cubanos quienes inviertan en Cuba, porque entonces no sería ley de inversión extranjera. Vamos a suponer que yo soy un inversor extranjero y yo quiero hacer negocios con Pepito Rodríguez de Guanabacoa. La ley de inversión extranjera le impide a ese cubano hacer negocios con el extranjero. Solo el Estado o las empresas aprobadas por el Estado jurídica pueden hacer esos negocios. Sí, eso está limitando la libertad comercial y empresarial de ese cubano. Es real que con los cuentapropistas, si alguien quiere hacer una inversión a un cuentapropista, legalmente hablando, no hay un marco legal para eso, no existe todavía. Hay convenios con cuentapropistas que son a través de online, que eso existe, hay aplicaciones incluso que las crean los cubanos y que desde el extranjero las personas pueden reservar restaurantes en Cuba, extranjeros. O sea, ese tipo de conexión entre emprendedores y personas en el extranjero, con servicios sobre todo, existe a través del medio online. Pero de que si hay un marco regulatorio o no para invertir en negocios privados en Cuba, en estos momentos todo lo que existe es ilegal. Es simple. El tema es la ley. Estamos hablando de la ley, no estamos hablando de lo que la gente, como en Cuba siempre se hizo, que fue tratar de, al margen de la ley, sobrevivir. Estamos de acuerdo en que la ley hoy, para mí, el emprendedor se está limitando mucho, o están limitando a los emprendedores. De eso no hay duda. Deberíamos presionar un poco. Yo revisé las constituciones que tienen un tema sobre qué es la empresa, ¿no? La constitución del 76, bueno, era muy tajante. Aquí el artículo 14 dice que, bueno, que es propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios de producción. Fíjate que yo sigo insistiendo que toda la legislación cubana y la legislación socialista habla de medios de producción, no de servicios, ¿no? Que se está abriendo los servicios, no de producción. Después ellos la reformaron en el 92, la constitución del 92, y dice de nuevo que la propiedad exclusiva del Estado sobre todos los medios de producción. E hicieron un cambio. En vez de todos, esto puede ser interesante, pusieron medios fundamentales. Ahí se abrió un huequito, ¿no? Sí. O sea, ya no son todos los medios los fundamentales, pero es un huequito que a lo mejor uno se puede colar, como trató Osvaldo Payá de colarse por el hueco de las 10.000 firmas, y el resultado, etcétera, hecho, ¿no? Y el resultado es de esa ley fue que en el año, creo, 97 o algo así, no me recuerdo bien, la inversión fue de 3,5 millones, o sea, una miseria. Que se pasaron 30 años para hacer una ley y ahora, después ellos 20 años para hacer esta otra supuesta ley. Mira, realmente, estas cosas que existen y que están en la Constitución todavía, no se está cumpliendo. Mira, en Cuba, en la Constitución hay un artículo que no permite contratar, que una persona contrate a otro, a trabajadores. Y no, no lo permite tampoco la ley de inversión extranjera, artículo 30, que dice que una entidad empleadora propuesta por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Comercio Exterior es quien le da empleo a esos extranjeros. Pero era mejor que antes, porque antes no había nada. Antes era por la empresa extranjera le pagaba lo que tenía que pagarle en dinero cubano y por debajo de la mesa le pagaba otra cantidad de dinero en CUC al trabajador. Ahora menos esa empresa tiene... ¿Está pasando lo mismo? No, por eso. La idea sería que el empleador y el empleado puedan negociar directamente. Eso es lo ideal y no tengo dudas de que estamos de acuerdo con eso. O sea, que ese artículo 30... ¿Cuántos años? De la inversión extranjera nueva, que son mucho más avanzadas que lo que estaba antes. No, esta es la nueva, esta es la de marzo. En
veamos algo en concreto. Pero, ¿Cuántos años crees, con todos los rapidísimos que son ellos, son rapidísimos según tú, cuántos años crees que van a pasar para que esta verdadera libertad económica, que yo pueda contratar a alguien directamente, esté en una ley, plasmada en una ley? ¿Cuántos años? Dime. Bueno, no creo que... Dime. Si se metieron del 92 ahora... Voy a decirte. Arrígame algo. Arrígame. Mira, no creo que se pasen muchos años para que ocurra eso. Te voy a decir, perdón un momento. Un segundo para explicarte algo. Mira, esta ley de inversión extranjera es mucho más avanzada que lo que estaba antes. Y te voy a hacer específico. Tú estás hablando que se metieron del 92 ahora, ¿cuántos años? Calcúlame ahora, 15 pero, años para hacer una lo cosa. Pero pasó en el 92. Pero, tú estás ignorando las estadísticas. Yo cuando veo cifras, cuando veo datos, cuando analizo estadísticas, yo no analizo las cosas por los hechos que son remarcables. Y el hecho remarcable fue el 17 de diciembre, y después del hecho remarcable hay cambios significativos en Cuba, y que venga alguien que diga que no hay cambios significativos en Cuba, él no sabe la realidad en determinados temas. Relativos no es mejor que significativo. Significativo sería abrir los medios de producción. Estamos de acuerdo. Hay medios de producción que son totalmente privados. Hay un 10% de las cooperativas en Cuba. No es falso, es verdad. No es un 10%. ¿Cómo que no? Bueno, no es un 10%. Mira, es verdad, lo que pasa es que como dices tú, no es legal. Las cooperativas que son industriales y otras que son de la construcción y el resto son de los servicios, pero hay un 10% que son industriales, que fabrican cosas, fabrican mangueras, fabrican plástico, fabrican productos. Hay un 10% de cooperativas totalmente privadas que hacen eso en Cuba en estos momentos. Pero el Consejo ¿Eso es violatorio de eso que dice aquí? Sí, lo es. Pero en Cuba se está haciendo un proceso que es de lo más anormal. En Cuba se cambia las leyes y después se cambia la constitución. Cuando normalmente es una asamblea constituyente, se cambia la constitución, pero en el 2003, que ahí es donde viene el problema complicado desde el punto de vista legal, como respuesta al proyecto Varela, ellos hicieron una reforma constitucional que dicen que todo eso es irreversible. Que dice que el carácter socialista es irreversible. No, el carácter socialista y la explotación del hombre por el hombre, y salvo algún objetivo económico se define los desarrollos del país, no afecten los fundamentos políticos. No afecten los fundamentos políticos sociales y económicos del Estado. Para decirme que en Cuba no están siendo consecuentes, estamos de acuerdo con eso. Y que dice que no solo el gobierno tiene la propiedad de los medios de producción, tiene la propiedad, mira qué curioso esto, de las organizaciones políticas de masa. ¿Estamos de acuerdo en que se contradice? Yo estoy de acuerdo, yo estoy seguro que lo que tú dices es cierto. Y me entusiasma un poco, ¿no? Pero lo que dice él también es... No es falso. Es verdad que están pasando estas cosas, pero están pasando sin transformar la ley. Entonces puede pasar como aquello de Pitirre en el alambre, cuando el Mercado Libre Campesino, que mañana no tienen ni que cambiar la ley para pasarle la cuchilla. Como pasó hace más cercano con los cines o con la ropa. Entonces no deberíamos tratar de presionar, de buscar algún mecanismo para que cambie la ley. La ley de inversión está cambiando, lo que no está cambiando es la constitución. Estamos claros en eso. Pero las resoluciones son nuevas, los decretos ley son nuevos, las regulaciones son nuevas, están cambiando. Lo que no se están ajustando, no están siendo consecuentes con la constitución de la República. Eso es real. Pero todo viene por el proceso que te he estado diciendo. Vamos a una pausa, qué pena, que se nos está acabando el tiempo, pero hay más, no se me vaya usted. Regresamos, la próxima vez lo traemos en el Concord.